empieza la guerra, chaval. Antes de conocer en qué consiste este último reto de la noche, vamos a recibir a un invitado que ha estado en vuestro lugar no una, sino dos veces. Adelante, el finalista de la cuarta edición de MasterChef Celebrity, el prodigioso e inigualable Boris Izaguirre. Primero a Jordi. Le ha dado un pico, le ha dado un pico. ¡Oye! Qué alegría verte. Qué guapo, qué tipazo. Mi amor, ¿qué te lo parece, de verdad? Pero es ideal. De verdad. Tipín. Buenas noches y bienvenido a MasterChef. Muchas gracias. Bueno, te acabamos de ver triunfando con la segunda edición de Prodigios. Gracias. Imagino que poco tiempo habrás tenido para cocinar. Pero confiésanos, ¿has empezado a practicar por si tripites en MasterChef Celebrity? No, creo. De verdad que me encantaría. ¿Sí? Me encantaría. Y a lo mejor incluso hasta gano. No hay mejor lugar que este, yo siempre lo digo. Boris, no me los descentres, que todavía no saben en qué consiste este reto, así que... ¿Me ayudas? Te ayudo. Para que lo descubran. ¿Sí? Vale, pues muy bien. ¿Qué pasará? Qué miedo. Tía, me encanta tanto Boris. A mí también. O sea, me chifla. ¿Es tan vivo? Él y Mario Vaquerizo. Ay, es que Mario Vaquerizo. Me encanta, son mis favoritos. Qué dos azafatos, qué dos azafatos. Somos un equipo maravilla, hombre, qué Boris. Divino, por favor. Aquí está bien. Hay 12 campanas, ¿eh? No se trata de que bajemos. No, hombre, no. Bueno, Ana, campanas, ¿qué crees que esconden? Pues creo que como hay dos filas va a haber un primero y un segundo, o un principal y un postre, o algo así. Pues solo hay una manera de descubrirlo. Sí. Hostia, no me digas que nos bajan. Yo te digo que hay 12. Vamos a bajar. Que no. Que sí. Vamos a empezar por aquí. Oh. Aguacate. Ah, bien. No te gustan los aguacates, tío. Costillas de cerdo. Espectaculares. Ay, me gusta. ¿Es para Alberto? Puede ser. Vamos con lo siguiente. Cilantro. Oh. Vale, con el aguacate queda bien. Arroz. También con el arroz, el cilantro, ¿sabes, no? Sí, muy rico. Pero ya recordar, bueno es cilantro, pero no tanto. Me encanta. Vamos con lo siguiente. Pimiento rojo. Pero por favor, qué monada. No te gusta, ¿eh? No me mola el pimiento nada. Y lo siguiente. Foie fresco. Mm. ¿En serio, foie? Siguiente, Boris. ¡Oh! Oh, ¡caracoles! ¡Caracoles! ¡No! ¿Son los sí, son los elementos que odiamos. Me muero, o sea, me muero. Los que menos nos gustan y los que más nos gustan. Son todos iguales. No pienso cocinar eso. ¡Qué horror los caracoles! O sea, me voy a morir. Es que no puedo con las texturas gelatinosas, es que me dan un infarto. Yo no lo puedo probar. Siguiente, Boris. ¿Sí? A ver, Pepe, muy bien. Oh, pero qué tomates en rama. Pero el tomate es lo que más me gusta. Claro, es que son los que menos me gustan y los que más les gustan. ¡Oh! Leche. Corazón de vaca. ¿Qué? Oye, lo veo todo impecable, ¿eh? Es increíble. Sí, yo aprovecharía todo directamente. Hígado de ternera. Bueno, eso se puede hacer. No. Y por último... ¡Coco! Iván, ¿qué te dicen estos ingredientes? Bueno, yo claramente creo que están en la parte de abajo los ingredientes que no nos gustan y en la parte de arriba los ingredientes que nos gustan. O sea, estás diciendo que no te gusta nada el cilantro, por ejemplo. No me gusta nada el cilantro. Pues así es, aspirantes. Aquí están vuestros ingredientes favoritos y los odiados. Y están en el orden que estáis vosotros. Sí. No way. José Mari. Tú ganaste el pin de la inmunidad en el primer reto de la noche. Sí, chef.